compañeros de Olax SRT, continuamos aquí en el GPI desde el pit del equipo Sergio Pérez Karting Team. Estamos con Adrián Aguilera, quien es el coach de Ian Aguilera, un piloto que ha tenido buen fin de semana aquí en la Ciudad de México. Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todo el equipo de Olax Team. Bien, gracias. Oye, mi Adrián, pues un fin de semana que de repente en las prácticas se ve difícil la situación y luego ya llegan las carreras y se dan buenos resultados. Platícale a toda la gente, ¿cómo se siente estar aquí con tu sobrino, Ian? Bueno, pues es un sentimiento especial por ser la misma sangre, eso lo hace un poquito distinto y pues muy nervioso. Y el fin de semana pues empezó complicado porque es una pista nueva, una pista sumamente pues trabada, y ayer tuvimos el problema del agua. Y entonces sí empezamos a batallar un poquito. Hoy, gracias a Dios, la lluvia nos ha perdonado y ha salido avanti en las dos carreras que ha corrido. Durante todo el año hemos visto el desarrollo de Ian Aguilera, y como lo dices, hay carreras que se dan, hay otras carreras que no se dan, pero este fin de semana pues está a nada de conseguir un logro muy importante. Yo creo que esto, como cualquier actividad, la perseverancia te va haciendo mejor. Ian, sí hemos visto un crecimiento muy fuerte con él desde el año pasado. Esta temporada lo hemos llevado a distintos campeonatos en Estados Unidos, donde el nivel es muy fuerte. Como tú dices, hay carreras que nos ha ido bien, hay carreras que nos ha ido mal, pero siempre hemos tenido como una lección de cada carrera y hemos aprendido, y eso nos ha ido haciendo mejorar. Como lo dijiste, sentimiento especial, además porque también ustedes corren y ahí ves y tú lo regañas y veo que se terminan las carreras y le jalan las orejas. Pues ahorita yo igual que el papá, yo me retiré también por lo mismo, por poner la atención al niño, porque digo, no puedes, o sea, no puedes mezclar dos cosas. Si yo corro, pues no puedo estar con él. La verdad, yo creo que todo su momento, ya tuve mi momento de correr, lo disfruté mucho y ahorita creo que es el de él, y es estar enfocados al 100%, ¿sabes? Platicando ya por último, el equipo de Sergio Pérez está fuerte a nivel República Mexicana y también a nivel internacional. Sí, te digo, este fue un proyecto que empezó hace tres años, se ha ido consolidando. Cada vez vemos más carros, aunque no estén aquí físicamente con nosotros, pero vemos más carros de la marca en las pistas. Tenemos pilotos pues de talla internacional, tenemos un campeón del mundo que es Jonathan Tonón, que es 5 veces campeón del mundo. Y sí, el equipo, gracias a Dios, ha sacado buenos resultados en las distintas categorías y esperamos seguir así. Amigos de Olax SRT, seguimos aquí en el equipo de Sergio Pérez Karting Team. Ahora estamos con el buen brother Jorge de la Huerta. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, mi George, estamos llegando aquí al GPI con buenos resultados. Ya se hicieron las prácticas, diferentes carreras. Y bueno, los pilotos dando buenos resultados, así como tú. Sí, fíjate que todo el equipo va súper bien. Hemos ido mejorando y mejorando. Tuvimos algunos problemas con Toño en el primer hit. Arrancó de atrás, pero se recuperó. Y quedamos primero y tercero. Y en el segundo hit, que fue primero, tercero y cuarto. Entonces ahí vamos para la final con todo, hacer equipo y tratar de irnos 1-2-3. Se metieron a la final, como lo dices, primero, tercero y cuarto. En el primero está Giampiero. El segundo es otro piloto. Y está Toño y estoy yo. Entonces, hacer equipo para que sea el 1-2-3, para terminar bien. Sí, es lo que más queremos y ojalá hacen todas las cosas para que salgan así. ¿Cómo has visto el desarrollo del equipo durante el año? No, súper bien, o sea, fue un gran avance. Ahorita ya con lo de Checo y eso, pues ya pusimos las calcas rosas. Creo que se ven muy bien todos los coches, tanto en la pista y acá. Entonces, creo que todo va muy bien.